Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor. Santo, como era
Despertad, cítara y arpa. Se saciará de mis bienes y se enseñará. Escucha, pueblo, la palabra del Señor, anunciada en las ciudades remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Gracias a los cielos.
Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa. Alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Cuando terminaba la aurora,
Cecilia exclamó. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde Demos gracias a Cristo, que nos ha dado la luz del día, y supliquémosle diciendo: bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor.
haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos llenos de confianza filial: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, te suplicamos que los que devotamente se nos ha transmitido sobre ella nos sirva de ejemplo para imitarla y proclamemos las maravillas de Cristo tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosas nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Nos da gusto recibir la peregrinación número 5 grupera de estos hermanos nuestros. Nos unimos a sus intenciones, a su homenaje de amor a la Santísima Virgen María, a su veneración a Santa Cecilia. Hoy celebramos a esta mujercita muy famosa desde el siglo V, allá en Roma, en la iglesia de Roma, y una basílica en el Trastevere recuerda precisamente este culto a Santa Cecilia. Y su papel como patrona de los músicos se debe a un pasaje del relato de la pasión de los mártires Cecilia, Valeriano y Tiburcio. Patrona de los músicos, felicidades a nuestro coro de adultos, de infantes, que Dios les bendiga, que como Santa Cecilia, cada día, desde muy dentro de su corazón, alaben y glorifiquen al Señor y animen siempre a la asamblea cristiana a que en unísono glorifiquemos a quien se debe todo honor, todo poder y toda gloria. Muchas felicidades. Y ahora, en un momento de silencio interior, le pedimos perdón al Señor. Con humildad y sencillez reconozcámonos pecadores. Pidamos perdón por tantas y tantas veces que le hemos cerrado el corazón al Señor. Por tantas y tantas veces que nos invita a estar con Él, le rechazamos, le despreciamos de mil maneras. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, rico en piedad y en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Dios nuestro, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, te suplicamos que lo que devotamente se nos ha transmitido sobre ella nos sirva de ejemplo para imitarla y proclamemos las maravillas de Cristo tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono
un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni ver su contenido. Lloré mucho, porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo: ya no llores, porque ha vencido el león de Judá, el descendiente de David, y él va a abrir el libro y sus siete sellos. Vi entonces junto al trono, en medio de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, un cordero. Estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y al tomarlo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que significan las oraciones de los santos. Y se pusieron a cantar un cántico nuevo diciendo: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, y con ellos has constituido un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonen al
Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: «Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes». Te arrasarán, matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Así sea. Mis amados hermanos y hermanas, no podemos encontrar una escena en el Evangelio más estremecedora que la que hoy contemplamos. Jesús llorando. Jesús lloró una vez por la muerte de su amigo Lázaro. Hoy nos lo describe Lucas llorando por Jerusalén, previniendo su ruina. Después de largo camino desde Galilea a la capital, en vez de prorrumpir en cantos de gozo, qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Miren, a Jesús se le saltan las lágrimas. Jesús lloró sobre Jerusalén. La ciudad imperial de la antigua alianza no quiso reconocerle. Por haber rechazado al Hijo de Dios, será también ella rechazada. El juicio de la condena del Viernes Santo es su propia condenación. Sabe Jesús que en Jerusalén han decidido matarlo. Él ha consagrado a la ciudad sus más delicados desvelos en orden a la conversión. Pero, hermanos, Dios es sumamente respetuoso de nuestra libertad. Prevé el futuro, miren, y llora. Ya los profetas habían anunciado su destrucción. El pueblo de dura cabeza no se convirtió y fue arrasada por los caldeos. Ahora será nuevamente arrasada sin que quede de ella piedra sobre piedra. Es el fruto de la incredulidad. Jesús llora porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta, que viva. Jesús llora porque Él, que es la imagen del amor misericordioso del Padre, nos cerramos a su misericordia. Su ciudad preferida no ha sabido comprender en este día lo que conduce a la paz. No reconociste el momento de mi venida y no sabe que se acerca la gran desgracia, la destrucción que en efecto le acarrearon las tropas de Vespasiano y de Tito en el año 70. Jesús llora, mis hermanos, qué imagen tan fuerte. Le contemplo
Contemplo las lágrimas en su rostro y su apretar los labios para retenerlas sin lograrlo. Esas lágrimas manifiestan la impotencia de Jesús. Trató de convertir a Jerusalén, pero esa ciudad en conjunto le resistió, lo rechazó. Y dentro de unos días Jesús será juzgado, será condenado, será ejecutado, será llevado al madero de la cruz. Jerusalén, ciudad de los dones de Dios. Jerusalén, ciudad de la proximidad de Dios. Jerusalén, ciudad de la revuelta contra Dios, del rechazo a Dios. Pero la tierra, mis hermanos, de la enseñanza que nos dé el Señor Jesús en este día. La tierra y la humanidad entera están simbolizadas en esta ciudad. La historia de los rechazos hechos a Dios por tantos hombres. La historia de los rechazos hechos a Dios por tantos de nosotros, sacerdotes y pueblo de Dios. Miren, alcanzará aquí su punto culminante. Los hombres van a juzgar a Dios. Y eso continúa también hoy. Hombrecillos que juzgamos a Dios. Hombrecillos, esos somos. Criaturas. Y juzgamos a Dios. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina sus pollitos bajo sus alas? Pero no has querido, no has querido. Miren, una imagen de ternura, una imagen maternal, el pájaro que protege a sus polluelos, la gallina que protege a sus polluelos, la oferta de la salvación, de la protección, de la ternura de Dios, ha sido rehusada. No hemos querido, no la hemos aceptado. Mis hermanos, no olvidemos nunca, Dios es luz. Donde Él está, allí tiene que establecerse el reino de la justicia, el reino del amor, el reino de la paz. Cecilia, quien hoy celebramos, decía, antes de su ejecución, soldados de Cristo, desechen las tinieblas. Revístanse del reino de la luz. Hermanos, Jerusalén fue destruida. No debe interpretarse literalmente como un castigo de Dios, tal como esta palabra suele entenderse. La multitud que pidió, crucifícale, ella misma pidió libremente su condena. Por eso Jerusalén y su suerte permanecen como un eterno símbolo del mal uso de nuestra libertad. Jesús sabe que Él aporta la expansión, la alegría, la paz a los hombres. Jesús aporta la esperanza. Jesús ilumina nuestro camino, alimenta nuestras vidas, Él mismo con su cuerpo y con su sangre. Pero miren, Jesús, Dios, se toma en serio la libertad del hombre y respeta sus opciones. Más que manifestar su poder, llora y se contenta con gemir. Si comprendieras quién es el que te da la paz, si comprendieras quién es el que da sentido a tu vida, plenitud. Miren, mis amados hermanos y hermanas, la incredulidad de Jerusalén, ya decía, es símbolo de todas otras incredulidades. La incredulidad de aquel tiempo, símbolo de la incredulidad de todos los tiempos. Jerusalén está ciega. Jerusalén no ha visto los signos de Dios, no ha sabido reconocer la hora excepcional que se le ofrecía en Jesucristo. Jerusalén crucificará dentro de unos días a aquel que le aportaba la paz. Mis amados hermanos, a la luz de esta conmovedora escena, dejémonos cuestionar por la palabra de Dios. ¿Qué me dice hoy a mí? ¿Qué resumen podría hacer Jesús de nuestra historia? ¿Tendría que lamentarse porque tampoco nosotros hemos reconocido el momento de su venida?
o nos alabaría porque le hemos sido fieles. Aún dentro de nuestra fragilidad y debilidad, nos hemos empeñado en serle fieles. Todos podríamos aprovechar mejor las gracias que nos concede Dios. Ayer se nos decía lo de las monedas de oro que deben producir beneficios. Hoy se nos pone delante para escarmiento la imagen de un pueblo que no ha sabido abrir los ojos, que no ha sabido comprender el momento de la gracia de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, dejaremos de escapar tantas oportunidades como nos pone Dios en nuestro camino, oportunidades que nos traerían la verdadera felicidad, la verdadera alegría. No pensemos tanto en si Jesús lloraría hoy por la situación de nuestro mundo, de nuestro México en concreto. Pensemos más bien en si cada uno de nosotros le estamos correspondiendo. Si cada uno de nosotros le estamos respondiendo como Él quiere o lo estábamos defraudando. Recordemos el sábado 9 de diciembre de 1531, a unos pasos de este mismo lugar. Nuestra niña y muchachita Santa María de Guadalupe se presentó ante nuestro humilde y santo indio Juan Dieguito Cuautlatoatzin. Y se presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del arraigadísimo Dios, de aquel por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de cerca y del junto, el Señor del cielo y de la tierra. Y le manifestó: mucho quiero, muchísimo deseo que me levanten aquí mi casita sagrada, en donde le mostraré, lo ensalzaré, lo pondré de manifiesto, le daré a todas las gentes a Él que es mi amor, a Él que es mi mirada compasiva, mi auxilio y mi salvación. Mis amados hermanos, ¿qué impacto ha tenido en nuestra vida este maravilloso acontecimiento? Cuestionémonos. Hoy el Señor nos dice a través de San Juan en el Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Mis amados hermanos, no endurezcamos el corazón. Escuchemos hoy la voz amorosa del Señor. Jesús está a la puerta del corazón de cada uno de nosotros y nos invita a participar con Él de su vida plena, nueva. Solo espera que le abramos la puerta. Él está llamando. Ciertamente nunca, nunca va a forzar la puerta. Solo entrará si le abrimos voluntariamente. Él ha estado ahí tantas veces. Tantas veces. Escucha hoy su voz. No endurezcas tu corazón. Invita a Jesús a pasar dentro de ti. No vas a perder nada, nada. Más que tus frialdades, más que tus indiferencias. Eso es lo que vas a perder. Mis amados hermanos, Jesús no forza a nadie. No forza a nadie. Cada uno le abre libremente el corazón. Ojalá y escuches hoy pues su voz y no endurezcas tu corazón. Hoy estamos ya en vísperas de la gran solemnidad de Jesucristo, Rey y Señor. Y de verdad Cristo es tu Rey. De verdad Cristo es tu Señor, tu Redentor, tu Salvador. Mis amados hermanos, hagámosle caso al Señor. No perderemos nada. Abramos el corazón. De alguna manera digámosle a Jesús que lo invitamos a vivir en nuestro corazón, que entre a formar parte de nuestra vida, que sea Él el centro de nuestra existencia. Pidámosle a la Señora del Cielo que nos empuje con su aliento maternal a esta niña hermosa a invitar a Jesús que venga de una manera especial a vivir en nuestro corazón.
y pidámosle un encuentro vivo y personal con Él para experimentar su salvación y su presencia en nuestra vida, para proclamarlo de verdad como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro amo y Señor. Nadie nos gana a gritar ¡Viva Cristo Rey! ¡Nadie! Pero al rato, como siempre, el Señor quiere entrar a nosotros y le decimos ¡Ven mañana! Y lo mismo respondemos ¡Mañana! Y así, día a día, ¡Ven mañana! Y no le abrimos al Señor el corazón. Tenerlo a Él con nosotros nos da aquella paz que nada del mundo nos puede dar y que no deriva de nosotros, no depende de nosotros, ¿no? Pues hermanos, hermanas y queridos, que Cristo Jesús sea nuestra paz. Amén. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Respondamos a cada petición diciendo, Señor Jesús, sé tú nuestra paz, todos. Señor Jesús, sé tú nuestra paz. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos. Señor Jesús, sé tú nuestra paz. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos. Señor Jesús, sé tú nuestra paz. Para que nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades, oremos. Señor Jesús, sé tú nuestra paz. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad. Oremos. Señor Jesús, sé tú nuestra paz. Para que Dios conceda a los que se consagran su vida a la música y recuerdan hoy a Santa Cecilia, cantar siempre exultantes la gloria del Señor. Oremos. Señor Jesús, sé tú nuestra paz. Por la peregrinación número 5 grupera, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
nuestra dicha, esperanza y amistad, nuestra hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Cecilia, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación alabarte, glorificarte y darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de Santa Cecilia, mártir derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre robustece para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos gozosos diciendo: Santo, Santo, Santo. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Cecilia y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el amor de los amores, que quiere entrar a nuestro corazón y convivir con nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, victoria.
Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Cecilia, por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento, que venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, mis amados hermanos, haremos la procesión con Jesús sacramentado, con el amor de los amores. Ojalá que busquemos un momento para estar con Él, para prolongar nuestra oración de esta Eucaristía, para abrirle el corazón y pedirle que entre de nosotros y proclamarle de verdad como nuestro amo, Señor y Redentor, con nuestro estilo de vida, con nuestro modo de ser, de verdad, con obras. Obras son amores y no buenas razones. Que al pasar Cristo por donde ustedes se encuentren, los que puedan hacerlo, arrodíllense, adoren, veneren, den gracias por este regalo de habérsenos quedado Jesús en la humildad y en la sencillez del pan para impregnarnos de su misma vida divina. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quae min mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte ciene, recumens cum fratribus, observata legie plene, cibis in legalibus. Cibum turbe tuo tende, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit. Ad firmandum cor sincerum, sola fide suffici. Cantemos todos. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Todos, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sagrario.
gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y Cordero y pastor, quisiera